La aerolínea LATAM hizo su primer aterrizaje en el aeropuerto Antonio Nariño y con ello el inicio de las operaciones diarias, conectando la capital nariñense con el resto del país. A través de muestras como esta, ratificamos nuestro compromiso con Colombia, con la conectividad, con ofrecerle a los colombianos y en este caso a los nariñenses la posibilidad de tener más opciones para el desarrollo de sus viajes, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. La aerolínea llega a Nariño con modernas aeronaves y módicos precios que le permitirán a viajeros tener ofertas para elegir a la hora de tomar un vuelo con destino a la ciudad de Bogotá. Nosotros estamos viniendo acá para equilibrar el mercado, para que haya más oferta y eso obviamente se verá traducido a mejores precios para el consumidor. Yo creo que esa es una de las quejas más grandes que uno siempre oye de esta región, el alto costo que implica viajar, y nosotros estamos aquí para impulsar eso, y ayudar a que la región tenga mejor conectividad con el país. Entre los primeros pasajeros que abordaron el vuelo con rumbo a la capital colombiana estaba el gobernador de Nariño, quien celebró que más empresas de transporte aéreo lleguen al departamento. Contamos con una aerolínea que opera en varios países de Sudamérica. Igualmente conocemos de los reconocimientos que ustedes han tenido por sus pasajeros y también de los logros obtenidos apostándole también al medio ambiente como es el carbono neutro, que nos permite ante todo que esta aerolínea tenga sostenibilidad en el tiempo y ante todo también lo más importante para nuestra comunidad es de la oferta hoy sí de varias empresas que permitirán ante todo un equilibrio económico en la oferta de sus pasajes y de sus viajes. La nueva ruta Bogotá-Pasto tendrá una frecuencia diaria de lunes a domingo y les permitirá a los nariñenses conectarse con 14 destinos que LATAM opera en Colombia y acceder a la red internacional de LATAM Airlines Group, que actualmente, y pese a los efectos de la pandemia, alcanza los 112 destinos en 16 países. Que la TAM Airlines es la aerolínea más importante de Sudamérica. Es una aerolínea que tiene presencia en 5 mercados domésticos, en Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. Y además tiene una extensa red internacional en la que a números pre-COVID atendíamos más de 145 destinos en 26 países. Hoy por las circunstancias son alrededor de 111 destinos en 16 países, pero muy pronto esperamos seguir retomando nuevos destinos. La empresa aérea LATAM inicia sus operaciones con tarifas competitivas, con precios desde 170 mil pesos por trayecto entre Pasto y Bogotá.